Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo, los saludos al final de este video, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría, comencemos. Cree un clon, dije bien, ya sabes qué hacer, salva a Lucky y si ves a Erza será mejor que desaparezcas, clon entendido, nos fuimos, con el clon vio que el ratón saltó a aplastar a Lucky, dije ódula de choque terrestre, del suelo salió tres picos que envolvieron al ratón, inmovilizándolo la tierra comenzó a envolverlo hasta que solo estaba afuera la cabeza del ratón, clon por las gustas estás bien Lucky, Lucky gracias Kaneki, Erza Kaneki-kun te encontré, el clon se quedó tieso, Lucky Erza recordó que rompimos la regla, Erza Kaneki sabes por qué estoy aquí verdad, clon para llevarnos de vuelta, no es cierto Erza, Erza esto no lo pasaré de alto, clon bueno nos vemos luego Erza, este explotó, Erza era un clon, cuando lo encuentre. Conmigo estaba acostado en un árbol, me llegó la información del clon, dije creo que luego me da una paliza, bueno al día siguiente, fui al templo, hice poses de mano, elemento tierra, movimiento terráneo, toqué el suelo, los pilares del lado derecho del templo se comenzaron a destruir, el templo cayó de un lado, dije estoy muy aburrido, lancé un torrente de fuego al techo haciendo un enorme agujero, dije las cosas son aburridas si no hay con quien pelear, León qué pretendes, dije el edificio se ha inclinado así que la luz de la luna no llegará a Deliora, León maldito cómo te atreves, escoria de Fairy Tail, Toby Joe, no tengo idea de lo que ha pasado. Hombre parece que ha inclinado estas ruinas, ha destruido la mitad de los soportes que sostiene este templo para que se incline y así impedir que la luz de la luna llegue a Deliora, dije exacto eso para mí es muy fácil y ya es hora de darles una paliza, aparecí delante de León le di un puñetazo en el estómago este se rompió en hielo, dije un clon de hielo, León creación de hielo águilas, me lanzo varias aves de hielo. Hielo, no podrás esquivarlas en el aire, dije lo crees, comencé a flotar, toma esto garra llameante, lance un zarpazo, salió una columna de fuego que cortaba lo que estuviera enfrente, León se agachó esquivando mi ataque, León esa magia es de locos, ahora entiendo porque eres el número uno en Fairy Tail. Dije no has visto nada, formación de hielo, gran león del glaciar, un león de hielo apareció al lado mío, moví mi mano hacia adelante el león me iba a lanzar pero el suelo se rompió, dije maldita sea comencé a caer, dije me están colmando la paciencia, volé de nuevo hacia arriba, león me tiró más aves de hielo esquive todos los pájaros, creó una al lado de mía cara cogí al ave destruyéndola, dije basta de juegos, aparecí delante de León le di un puñetazo en la cara, mandándole a la pared le cogí la pierna, estrellándole en el suelo le escupió saliva lo lancé a la pared,
León, maldita sea, dije no eres rival para mí, será mejor que te rindas. León, no, yo soy más fuerte que tú y derrotaré a Deliora, me lanzó un león de hielo. Dije necio, cogí al león de la cabeza destruyéndolo, ahora vas a ver el poder del dragón Slayer elemental. Una aura rojiza me comenzó a salir, Grey rompió la pared de hielo, dije Grey Kaneki déjame a este tío, dije pero si te derroto, Grey esta vez será diferente, acabaré con este, León te veo confiado, Grey fue mía la culpa que Ur muriese hace 10 años, pero, hacerle daño a mis amigos, hacerle daño al pueblo, por intentar derretir ese hielo, no te puedo perdonar por eso, te castigaré por todos ellos. Grey se puso en postura de Lisette Shell, León te has vuelto loco, Grey devuelve a los habitantes del pueblo a la normalidad y coge a tus amigos, es tu última oportunidad, que te doy. Un círculo mágico apareció debajo de Grey. León, ya veo, ¿piensas que me tragaré el farol? ¿De qué vas a usar ese hechizo? Es inútil, Grey comenzó a acumular magia, Grey lo digo en serio, dije ¿qué piensas? Grey, no importa los años que pasen, eso no cambiará el hecho de que Ur murió por mi culpa, tenía que hacerme responsable en algún momento, el momento es ahora, estoy preparado para morir, lo he estado los últimos 10 años, León, ¿lo dices en serio? Grey, contéstame, León, moriremos juntos o vivimos juntos, León, hazlo, no tienes huevos para morir, no lo harás, Grey, me subestimas, Kaneki, Natsu y todos los de Fairy Tail, os dejo a vosotros, y Zed, le di un puñetazo en la cara, Grey Kaneki, dije interrumpes mi lucha para hablar de responsabilidad, venga ya no me quites mi papel, Grey tu papel. Dije seré yo quien lo derrote, Grey no te he dicho que me ocuparía yo, dije y me has oído decir sí adelante, Grey serás, dije que me vas a pegar, me cogió del chaleco, Grey tengo que ser yo el que acabe con él, estoy listo para morir, le agarré el brazo, dije entonces quieres morir eso es como abandonar el lugar, comenzó a temblar, pensé esta magia, el templo volvió a la normalidad, dije entiendo, hombre disculpe por la interrupción, León Zalti has sido tú, Zalti la luna saldrá pronto así que, he vuelto a poner las ruinas como estaban, Grey ¿quién es él? Dije vaya tienes una magia interesante y peligrosa, el hombre se sorprendió, hombre el ritual de gotas de luna debe comenzar, él se fue, dije Grey encárgate de León, voy a por él, le comencé a seguir. Dije esto ya me aburrió, iba a acelerar la velocidad, el hombre alzó la mano del techo, salió un trozo de tierra hacia mí, dije eso es todo, golpeé el trozo de tierra, el hombre la volvió a poner como antes, dije tu magia es una magia pérdida, hombre veo que tu inteligencia es sorprendente, era de esperarse del dragón Slayer elemental, él desapareció, dije tendré que ir hasta donde está Deliora, desaparecí apareciendo donde Deliora, dije te encontré, le lancé un puñetazo, el salto esquivándolo, hombre como sabías que estaba aquí, dije tengo un muy buen olfato, por cierto tienes un lindo olor, hombre que acaso era. Dije ya sé que eres mujer y prepárate que igualmente te machacaré, vi que estaba cayendo los rayos de la luna sobre Deliora, este se rompió un poco. Dije no me queda de otra que encargarme primero del tío que está arriba, iba a correr pero el hombre hizo caer un pedazo grande de tierra sobre mí, lo cogí, dije sabes mejor me encargaré de ti primero, destruí el pedazo de tierra, me lancé, di una patada ascendente, el hombre la esquivó por los pelos, di una patada giratoria mandando al hombre a la pared. Hombre qué fuerza, Deliora dio un rugido, la mitad de su cuerpo se descongeló, hombre por fin ha llegado la hora, dije ya no tengo tiempo para jugar, acabaré rápido esto, el hombre me golpeó la cara con una esfera pero esta se rompió, dije magia del tiempo, puedes controlar el tiempo de los objetos pero no de los objetos vivos, hombre no se te escapa nada. Dije también sé por qué quieres a Deliora, pero no dejaré que lo controles, una aura negra me rodeó, ahora voy a ir en serio, el lugar comenzó a temblar, no eres la única que puede usar esa magia, arca del tiempo, extendí la mano,
Parálisis temporal. Una aura rojiza cubrió al hombre quedándose inmóvil. Hombre, no puedo moverme, dije. Se acabó. Le di un puñetazo en la cara que la mandó a una roca, dije. No me gusta mucho golpear mujeres, pero no tenía de otra. Vi que Deliora se descongeló. Dio un rugido, dije. Ya me harté de este demonio, no sabe qué es callarse. Vi a Grey, ¿qué estás haciendo, Grey? Kaneki. Vimos a Leon que se estaba arrastrando. Leon, es imposible para ti, yo voy a derrotarlo, Grey. Leon, Leon, para poder superar a Ur yo lo venceré, dije. No estás en condiciones. Deliora dio otro rugido. Leon, por fin nos encontramos de nuevo. Deliora, Grey, voy a sellar a Deliora y Zetchel. Leon, no lo hagas. Grey, sabes el tiempo que ha llevado derretir ese hielo. Vas a repetir la historia, Grey. Esta es la única forma que lo podrá pararlo. Me puse enfrente de Grey. Grey, Kaneki, dije. Lucharé contra él. Grey, muévete. Kaneki, quítate de en medio, dije. Te pare antes porque no quería que mueras. No te quedes claro, si quieres usar ese hechizo entonces hazlo, Grey. Kaneki, Deliora me lanzó un puñetazo, Grey, esquívalo, dije. Se te olvidó quién soy. Soy Kaneki Dragnell, el dragón Slayer elemental. Detuve el puño de Deliora con la mano, le comencé a aplastar. Deliora se comenzó a romper, dije. Desaparece un torrente de lava, salió de mi mano que derritió a Deliora. Leon ya estaba muerto. Moví mi mano, en la pared se abrieron agujeros de donde comenzó a salir el agua, dije. Ahora estás unida al Marur. Apreté mi puño, la lava se esfumó. Leon, durante 10 años su fuerza vital ha sido consumida por el hielo de Ur. ¿Significa eso que hemos visto su último instante? Es demasiado, no podré superar a Ur, dije. Porque no intentas superarme, te voy a decir que fui amigo de la infancia de Ur. Grey nunca nos dijo nada, dije. ¿Y yo qué voy a saber? ¿Y qué dices? Leon, ¿quiere superarme? Leon, pero yo, dije. Oye, intento darte otro motivo para que sigas viviendo. Leon, maldición. Está bien. Lucky llegó. Lucky, hola, Erza, te tengo. Me cogió del chaleco, dije. Ya me lo esperaba. Salimos de las ruinas, Natsu y Api, hemos acabado el trabajo. Lucky, la verdad es que hubo un momento en que lo vi muy negro. Natsu, nosotros hemos llevado a cabo una misión de clase S. Api, lo conseguimos. Lucky, a lo mejor ya podremos subir al primer piso. Erza los vio. Ella estaba acostada en mis piernas. Lucky, se me olvidó, nos espera un castigo, dije. Creo que antes os queda algo por hacer. El verdadero objetivo de este trabajo era rescatar a los aldeanos convertidos en demonios. Erza, la misión de clase S no ha terminado. Lucky, es que si Deliora ha muerto, la maldición del pueblo se ha acabado, dije. No, ese fenómeno al que llamas maldición no se debía a una influencia de Deliora. Erza, el inmenso poder mágico de las gotas de luna es lo que perjudicó a esa gente, así que la desintegración de Deliora no significa nada que su situación haya mejorado. Lucky, ¿qué decís? Natsu, pues vamos a curarles de inmediato. Apiaye, señor, Grey, ¿cómo lo haremos? Vio a Leon. Oye, Leon, él a mí ni me mires. Natsu, ¿cómo dices? Api, ¿cómo? Lucky, si vosotros no saben nada, ¿de qué otro modo les cayó la maldición? Leon, hace 3 años cuando vinimos a la isla, sabíamos que ese pueblo existía, sin embargo, no nos mezclamos con los aldeanos. Ellos tampoco nunca vinieron a vernos, dije. Ni una sola vez en 3 años, Lucky, pero cada noche debía verse la luz de las gotas de luna en las ruinas. Me extraña que no vinieran a investigar. Leon, durante 3 años nosotros hemos estado expuestos a la misma luz y no nos ha pasado nada. Lucky, es verdad. Leon, tened cuidado, esa gente oculta algo. En fin, a partir de aquí es un asunto del gremio. Natsu, de eso nada, dije calladito. Ya sé cómo deshacer esa maldición. Cargue de forma nupcial a Erza. Ella se sonrojó. Erza, Kaneki, dije. No te preocupes, Leon, dale esto a Sherry. Le lancé unos pendientes, comencé a caminar. Llegamos donde estaban los aldeanos. Apia iba, no hay nadie. Natsu, estaban todos aquí. Lucky, claro, el pueblo desapareció. ¿Qué habrá pasado? A pie, Grey, de momento iré a por medicinas y vendas, dije. Si sabes que puedo curarte,
Demonio, ya habéis vuelto, ha pasado algo extraordinario, venid enseguida al pueblo. Nos fuimos al pueblo, este estaba como nuevo. Lucky Q, ¿qué es esto? Api, pero si ayer el pueblo estaba hecho trizas. Nacho vuelve a ser como antes, ¿qué demonios? Es como si el tiempo hubiera retrocedido, él estaba golpeando una casa. Lucky, ya que se ha arreglado sería mejor que no lo tocaras. Dije, Lucky tiene razón, no lo toques. Nacho, ¿qué dices? Dije, ya me escuchaste. Pensé, estoy seguro que fue ella. Bueno, me da igual en estos momentos. Me acerqué al jefe. Jefe, vosotros son los que habéis devuelto al pueblo su forma original. Erza, pues no. Jefe, os estoy agradecido, pero señor mago, ¿cuándo pensáis destruir la luna? Dije, destruir la luna será fácil. Erza, con tu poder es fácil, Kanekikun, pero antes que hagas eso quiero comprobar algo, una cosa, y me puedes bajar. Dije, está bien, la bajé. Erza hubiera tenido la misma conversación con los aldeanos, ella iba a pisar la trampa, la cogí, caímos en la trampa de Lucky. Erza dio un gritito, Api también ha reaparecido la trampa, Natsu H ha dicho a Grey, que mona, Lucky, no es culpa mía, no es culpa mía. Dije, estás bien, Erza. Erza, gracias. Ella vio que mi chaleco se abrió, ella se puso como un tomate. Dije, oye, ¿qué estás viendo, Erza? Se puso más roja, salió rápido del agujero, siguió hablando como si no hubiera pasado nada. Dije, qué mala, me dejaste aquí solito. Luego dije, veo que lo averiguaste, Erza. Hombre, Titania y Kaneki tenían que ser, creo que se ha dado cuenta de la artimaña. Salí del hoyo, todas las chicas se sonrojaron al igual que el hombre. Dije, bueno, Erza, ayúdame a destruir la luna. Erza, entiendo. Dije, bien, destruiremos la luna y ustedes volverán a la normalidad. Demonio, conseguiremos ver la luna destruida ante nuestros ojos, por fin volveremos a la normalidad. Grey está loco. Lucky, ¿cómo va a destruir la luna? Api, qué excitante, ¿no creéis? Lucky, en cierta manera, Erza se reequipó con la armadura del gigante. Dije, la armadura del gigante incrementa tu poder de lanzar, buena elección. Erza, espera, apareció la lanza de Aja. Dije, que bueno que tengas eso, bien, comencemos, sujeta la lanza. Erza, no deberíamos ir a un lugar más alto. Dije, no te preocupes, ahora lanza la lanza. Erza, entendido, la lanzó con toda su fuerza, salte, puño estelar, golpeé la parte de abajo de la lanza impulsándola más. Esta se fue como un meteorito al chocar con la luna, esta se comenzó a romper. Lucky y Grey, tienes que estar de coña, había un agujero. Natsu, la luna, jefe, pero qué, Lucky, lo que ha roto no era la luna, era el cielo. Natsu, ¿qué pasa? Dije, esta isla estaba cubierta por una capa maligna. Natsu, capa. Dije, se llenó de un gas durante la celebración de las gotas de luna, ese gas se cristalizó y se convirtió en una capa en el cielo, eso hacía parecer que la luna era morada, los demonios comenzaron a brillar. Erza, con la capa rota la isla recuperara su esplendor, el brillo desapareció pero los demonios estaban igual. Grey, pero no, no vuelven a la normalidad. Dije, la capa no afectó a sus cuerpos sino a sus memorias. Lucky, sus memorias, ella se sonrojó al ver mi abdomen. Dije, el falso recuerdo de que se vuelven demonios al anochecer. Lucky, ¿qué significa eso? ¿No te referirás? Dije, ellos eran demonios desde el principio. Grey, ¿en serio? Demonio MMM, ahora que lo dices, aún estoy un poco confuso. Dije, todos ustedes tienen la habilidad de convertirse en humanos, me cerré el chaleco, y acabaron convencidos de que su verdadera forma era la de humanos, ese fue el efecto de las gotas de la luna en su memoria. Lucky, pero, ¿por qué estaban Leon y los otros bien? Dije, porque son humanos, parece que solo afecta a la memoria de los demonios, tampoco pueden acercarse a las ruinas, porque son demonios, la oscuridad no puede acercarse a las ruinas, que han absorbido mucha luz sagrada. Hombre, impresionante, me alegro de que os lo confiara a vosotros magos, gracias.
Luke y el fantasma me abrazó con fuerza, dije me estás aplastando, Grey el tío de la bote, jefe Bobo, demonio pero tú, Bobo nosotros no moriremos por ser apuñalados en el pecho, Grey desapareciste de la barca el desapareció Luke y me abrazó más fuerte, dije voy a morir, Bobo siento no haberos contado la verdad entonces él estaba volando, yo era el único que había recuperado la memoria así que dejé la isla ya que todos los de la isla pensaban que eran humanos se asustarían de mí, jefe Bobo comenzó a llorar se fue volando hacia Bobo todos los demonios comenzaron a volar, era una isla demoníaca, dije pero si miras sus caras se parecen menos a demonios, y más a ángeles, los demonios, haremos una fiesta, Luke creo que una fiesta demoníaca va a ser un poco terrorífica, apiaye, luego. Dije que popular es Grey con ese tipo de chicas, Api parece que se está divirtiendo mucho, jefe es como él dice todos pensamos que nuestras apariencias es una debilidad así que nunca hemos tratado con otras islas, Bobo por eso esparcimos el rumor de que esta isla Galuna estaba maldita, Luke y por eso la gente del pueblo tenía miedo de la isla, jefe pero desde hoy creo que seremos capaces de llevarnos mejor con la gente del continente deberíamos cooperar y ayudarnos, dije si hablas así no importaría tu apariencia, te entenderán le estaba dando de comer a Erza en la boca luego de unos minutos vimos a Sherry y Yuka, Grey déjanoslo a nosotros no os preocupéis, me pare. Dije que quieren ahora, Yuka le diste bien a Reite, Leon, no se puede ni mover, Sherry hemos venido a devolveroslo, Luke espera un segundo no lo habéis oído Leon y nosotros ya hemos, Yuka eso no tiene nada que ver, Sherry terminaremos con esto de una vez por todas, me di cuenta de lo que trataban decir, Nacho bien enséñame qué es lo que tenéis, Bobo espera no podemos seguir confiando en vosotros para todo, si es cierto, tenemos que proteger nuestra propia villa, dije me alegra de que piensen así pero yo me encargaré me acerque a ellos, Sherry Kaneki estoy tan feliz de verte en persona, Yuka esta vez no perderé, Luke cuidado Kaneki esa mujer puede manipular rocas y árboles, dije ya veo entonces empecemos le di un puñetazo en la cara a Yuka mandándole a rodar. Aparecí detrás de Sherry le di una nalgada a ella dio un pequeño gritito cayó al suelo, Luke nunca oculta su perversión, Api así es Kaneki, Sherry no me esperaba eso, Yuka como esperaba no tenemos ninguna posibilidad, dije así es, Luke y un momento quieres decir, Yuka sabemos que esto no compensará todo el daño que hemos causado pero queríamos cerrar completamente este asunto, Api así que eso os refería con devolvérnoslo, Sherry Reite y ya nos contó todo gracias, hemos sido liberados del eterno odio que sentíamos por Deliora, Grey así que vosotros también, Yuka nuestras ciudades fueron destruidas cuando éramos niños, nuestros amigos nuestras familias todos fueron reducidos a cenizas, Reite y finalmente iba a derrotar a Deliora por eso nosotros le seguíamos pero eso no era razón para herir a gente inocente durante nuestra misión, llegamos a odiar tanto a Deliora que terminamos siendo monstruos de lo que era él. Sherry olvidamos el amor, dije muy bienvenida a celebrar con nosotros, Yuka pero fuimos enemigos, Sherry es que si como cosas con mucha caloría mi figura se, dije no pasa nada divirtámonos le estaba tocando los pechos a Sherry, ella se sonrojó pero no hizo nada, Luke oye no hagas eso me golpeó la cabeza, dije está bien nos sentamos, vi a un árbol di una sonrisa alcé mi dedo un rayo pequeño salió que rozó la cara de Ultear, ella me vio le estaba mirando fijamente pero volví a ver a Erza, al día siguiente Sherry y Yuka se fueron le dije a Sherry que no perdiera los pendientes ya que si ella estaba en problemas aparecía para ayudarla gracias a esos pendientes, Luke en serio ¿por qué no te sonrojas cuando tocas pechos de las chicas, dije ese es mi secreto.
Natsu, ¿y eso a quién le importa? Luki, a mí sí me interesa, dije. Tú tranquila y no le tomes en cuenta, le estaba tocando un pecho. Luki me golpeó la cabeza, luego, jefe Ko, como dices, no aceptarán la recompensa, Erza, exacto, vuestro agradecimiento será suficiente, jefe. Pero, Erza, ya lo dije anoche, el gremio no aceptó este caso oficialmente en un trabajo ejecutado prematuramente por unos idiotas. Dije, Erza, eres mala, jefe, pero eso no cambia que nos salvasteis. Podrías aceptarla no como una recompensa para el gremio, sino como una forma de darles las gracias a unos amigos. Erza, dicho así, me cuesta retractarlo. Grey, 7 millones de Hewells. Lucio, dije, pero si lo aceptamos iremos en contra de las ideas del gremio. Nos basta con aceptar la llave de la recompensa adicional. Grey y Natsu, no la queremos. Luki, sí, bobo, bien, al menos dejad que os acompañe hasta Argeón. Erza, no, ya tenemos un barco, fuimos a la playa. Grey, un barco pirata. Luki, no me digas que lo has birlado, a pie eso parece, pirata señorita. Luki, señorita, Erza, parece que me han cogido cariño, a pie digno de gran Erza, pirata, que suban a bordo todos tus camaradas también. Grey, camaradas, Luki, no quiero subirme a ese barco, dije, si quieres nadar te acompaño. La carga, tenía en mi otra mano el equipaje de Erza, subimos todos al barco, bobo, muchas gracias a todos, Luki, cuidaos mucho, demonio, algún día volveremos a bailar la danza del meneito de los demonios. Que os vaya bien el trabajo, Fairy Tail es lo más. Llegamos a Magnolia. Natsu, hemos vuelto, Api, estamos aquí. Grey, la verdad, tanto esforzarnos por una llave de mierda, Api, y eso era una misión de clase S. Erza, no era un trabajo oficial, así que con eso tenéis de sobra. Luki, tanto yo no me quejo, Api, Luki ha sido la única que se ha beneficiado, vendámosla. Luki, ¿qué dices? ¿No querrás robar la llave? Dije, solo ignóralo. Luki, ¿por qué estás llevando el equipaje de Erza? Dije, siempre lo hago, ella es mi pareja y también ella me pidió. Erza, ahora hay que volver enseguida al gremio para que se decida vuestro castigo. Natsu, castigo. Luki, yo pensaba que nos habías perdonado ya. Erza, no seas tonta, que aceptéis lo que vuestra acciones os llevase a hacer fue la decisión que acordé, aún debéis recibir vuestro castigo. Lukio, no. Erza, la verdad es que en este asunto yo os perdonaría, pero el que os ha de juzgar es el maestro y yo no tengo intenciones de defenderlos excepto Kaneki, y prepárense para el castigo que os toca. Api, no es justo porque solo Kaneki y no irán a castigarnos con hacer aquello. Grey, un momento, yo aquello no quiero volver a hacer. Luki, ¿qué es aquello? Natsu, no te preocupes, si es el abuelo fijo que nos elogiara el buen trabajo. Luki, eso es ser optimista. Erza, pues no, él dirá aquello, está casi decidido, y también dirá aquello a Kaneki, estoy impaciente por verlo. Di una sonrisa, comencé a correr, pero Erza me cogió jalándome, dije, todo menos eso. Hasta aquí este capítulo y los saludos. Un saludo para Juan Casillas, Gaby Beliz, Ariel Gon, Juli Fernández, Jarin Nilo, Ereni Mercado, Monster Z Fanfic, Cristian Mamani, Facundo Teraccio, Renzo Mandros y Zanahi Teorías. Si quieren ser saludados solo, déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima.